La racha perfecta de Pumas en Ciudad Universitaria acabó con el revés que sufrieron de Tigres. Sin embargo, los felinos del Pedregal podrían amarrar su boleto a la liguilla del actual certamen en caso de que ese domingo salgan airosos del compromiso ante Monarcas Morelia. Y es que los Pumas, con su victoria el viernes pasado en el Puerto Jarocho, lograron colocarse en el sexto escalón de la tabla general y un triunfo los podría afianzar en dicho puesto, esperando a que Necaxa y León no puedan salir airosos de sus respectivos compromisos. En apariencia, el equipo de Juan Francisco Palencia no tendría problemas para salir airosos del compromiso porque se midieran a una escuadra que ha sido de las más irregulares del certamen y que tiene serios problemas de descenso. Recientemente, abandonaron el sótano porcentual, lugar que actualmente ocupan los Tiburones del Veracruz. Los números de Puma en sus últimos 5 compromisos ante Morelia en el Estadio Olímpico Universitario no son tan positivos, ya que apenas tiene 3 victorias por 2 derrotas. En su último duelo le pegó 4-2 a Morelia en el torneo de clausura 2016. En caso de darse una combinación de resultados, Pumas estaría arañando un lugar en la liguilla, pero primero tendrá que pensar en vencer a Morelia, que llega de una dramática victoria ante los Rayos del Necaxa.